Ahora sí, por fin. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Nuevamente en Bahía San Blas. Esto es Bahía San Blas 2021. Después de unos pequeños inconvenientes técnicos con el automóvil, pudimos llegar acá con Gerard. Gerard, saluda a la gente. Hola, ¿cómo vamos? Gerard, bueno, como ya vieron, fue el que estuvo preparando la carnada conmigo. Si quieren saber cómo se prepara la carnada, ahí arriba les voy a dejar el link del video. Es, como yo les digo, la carnada más efectiva para acá, para la pesca de pejerrey, realmente hace la diferencia. Bueno, le comento que estamos ya en lo que es la parte final, terminó el asfalto, llegando a lo que es el pozo de la farola, como yo les digo, uno de los puntos que más me gusta a mí para la pesca de variada. Pero veo que está completamente lleno, así que bueno, vamos a ver si nos podemos ubicar, aunque sea en la parte final, para hacer un tirito de variada. Recién acabamos de llegar, todavía no nos pudimos acomodar. Vamos a hacer acá un par de horitas de pesca y después, bueno, seguramente vamos a estar entrando en la cabaña. Así que, gente, los dejo y ahora nos van a ver en un ratito ya tirando las cañas. En acción, como dices. Esperando que se dé una buena pesca. No estamos en la mejor marea, porque la mejor marea ya pasó por el área en la que llegamos, pero a ver qué pasa. Siempre San Blas nos da alguna linda sorpresa. Nos vemos en el agua, gente. Bueno, amigos, vamos con un plomito de 160 con destrabe. Vamos con una nidita con dos brazoladas. Arrancamos con acá una colita de anchoa. Acá la otra anchoita. Anchoita fresca, espectacular. Ya se está terminando de acomodar. Bueno, si acá en dos horitas no pasa nada, vamos a mover para el lado de la bahía, Yera. A ver qué es lo que pasa. Bien. Allá y nada, vamos a probar frente a lo que es la playa del centro, darle un poquito al peje y por ahí le damos también a la variada. Ya me cambié, ya estoy más relajado, más descansado. Esperemos que se dé algo lindo. No estamos en muy buena marea, estamos justo cuando arranca va a arrancar la mínima, o sea, arranca la bajante. Así que a probar suerte. Bueno, amigos, mientras armaba la caña, la segunda caña, ahí se me acaba de caer el primer peje, chiquito, pero bueno, primer peje al fin, así que bueno, esperemos que se dé. Estamos al reparo, hay mucho viento, vamos a ir intentando, espero que se nos dé. Ya vieron que la carnada por lo menos es efectiva y está funcionando. Queremos sacar mucho más, recién llegamos, como dije, no estamos en la mejor marea, estamos en bajante, pero con fe de que se nos dé una buena pesca. Gente, esto no lo saqué nunca en mi vida, tirándole al peje una corvina, una corvinita rubia. Miren qué hermosa que es, es divina, divina. Con mucho cuidado. Ay, no la quiero lastimar. Es hermosa, no la quiero ni lastimar. Al agua. Ahí se fue, increíble, hermosa, la verdad, divina. Bueno, vamos a seguir pescando. Bueno, gente, el segundo está picando siempre en el anzuelito de arriba. No son grandes, son chiquitos, pero por lo menos está entretenido. De lo mal que veníamos a dos de estos, llegamos hace un ratito, así que bastante cero. Chiquito, pero para la pitanga va como loco. Está lleno de peje chico. Vamos a intentar darle a ver qué pasa. Vamos a seguir. Voy a ver si puedo filmar un pique y mostrárselo. Pasa que está muy tranquilo también. ¿Vamos? Vale. Sí, ahí está.
Va mejorando, va mejorando. Ahora voy a cambiar igual, voy a sacar eso y voy a poner de flete. A ver qué onda. Están todos arriba. Levanté la brazolada. Esta liguita recién tenía la brazolada más abajo. La levanté y obtuve resultados. Así que bueno, ahora vamos a probar directamente con una de flote. Y vamos a ver qué pasa, dos pejes seguidos. Espérate, vamos por el tuyo. Vamos. Bueno, ahí venimos. Con un lindo pejerrey. A ver si no se nos fue. Estoy filmando, pescando, todo junto. Ahí está, ahí está, ahí está. Fuera, 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 fuera. Oh, este es mucho más lindo. Esperen que tengo que recoger. Este es mucho más lindo. Este es un peje ya. Este es un señor peje, gente. Miren el tamaño de este, miren, miren. Este es mucho más lindo. La verdad que es muy, muy lindo peje. Así que bueno, esperemos que siga saliendo. Tengo poca batería, así que no sé todavía voy a agarrar. Pero bueno, esperemos que empiece a salir este tamaño que está, está muy, muy bonito. Gente, peje, reyes, vaya a sembrar. Bueno, estamos con el primer peje de Gerard en este año en Sablón. A ver, Gerard. Pero te volvieron loco. No, no le entran solo en la boca, ese es el tema. Ah, los que son. Son muy chiquitos. Re chiquitos. Re chiquitos. ¿Sabes para qué es eso? Carne de lenguado. Pegamos una fritanga ahora que hay que agarrar la lengua. Bueno, ahora sí, ya despedimos. Estamos en mínima, mínima, casi prácticamente, se puede ver. Nada, una pesquita muy, muy tranquila, pero por lo menos entretenida. Algo salió. A ver si. Ahí está, ahí lo muestro. Ahí, ahí. Algo de peje. Chico, uno solo. De tamaño, pero bueno, va a servir para la frita. Seguramente vamos a estar mañana sin duda. Ahora vamos a comer algo. Después vamos a ver si se puede ir a la ría a tirar. Difícil, difícil, porque el viento es muy, muy fuerte. Y allá creo que nos da de frente. Y este es el único lugar que hay que con las palas. Si se puede, si se puede. Vamos a estar haciendo los intentos lenguados. Y si no, vamos a abrir la cabaña y nos vamos a meter un rato a la pileta. Así que nos vemos. En el próximo video, en un rato, no sé, como salga la edición. Gente, hasta luego. Bueno, gente, les comento. Vinimos muy cerca de la mínima, del otro lado del puente carretero, a buscar lenguaditos con Gerard. A probar simplemente. De hecho, no había agarrado la cámara, la estoy agarrando ahora. Hace 20 minutos aproximadamente que llegamos. Y por suerte tuve la fortuna de agarrar un muy lindo lenguadito. La pinza porque vino muy tragado. Muy, pero muy lindo el lenguado. Si quieren saber qué línea utilicé, no utilicé la línea clásica, utilicé la línea que me enseñó a hacer mi amigo Cristian Curbelo, la Cristian 7-0. Y si la quieren ver, acá arriba les dejo el link de cómo se hace esa línea. Ahí les muestro. Muy lindo el lenguado que vino completamente tragado. Completamente tragado. Así que bueno, ahora sacarle el anzuelo y a encarnar y a hacer otro, a ver qué tal. Pero hay otro. Bueno, gente, como notarán, hay un viento increíble. Ahí lo tenemos a Gerard trabajando. Tiene una linita clásica. Estamos del otro lado del puente, a ver si se puede ver. Ahí allá atrás hay dos personas más mirando. Ahí está el puente. Bueno, esta es la zona en la que yo recién saqué un lindo lenguadito. Bueno, le hacemos el aguante un rato más hasta que nos deje. Mientras el clima nos deje, que está bastante, bastante fuerte.